que en los últimos 4 años, que hemos perdido ya 94 mil millones de soles, el 50% en promedio en cada año ha sido perteneciente al gobierno nacional. Y lamentablemente el pico mayor ha sido en el año 2019, que es el primer año en el que hicimos esa estimación, donde llega casi el 60% de las pérdidas. Sintoniza este viernes Contraloría TV por el canal 516 de Movistar y por nuestro canal de YouTube Contraloría TV.